Antonia demanda a su esposo Sergio. Exige una suma de $50,000, que es una cuenta mancomunada que ellos tienen, para realizar un proyecto que, como dice ella, suena un poco loco, pero toca muy profundo en el corazón, no solamente tuyo, pero de una gran parte de la población de México y de gente que está fuera de México también, pues se afectan. Vamos a decir, vamos a contar por qué. Ella fue aeromoza de mexicana de aviación por 12 años. Y como todos sabemos, hace 2 años esta línea aérea fue declarada en bancarrota. Ella alega sin estar en bancarrota, como que obligaron a la empresa a ir en bancarrota. Todo un juego de política, de empresarios, etcétera. Esto ha causado un gran estrago a la empleomanía de la aerolínea, que no ha recibido un centavo en 2 años. Varios empleados y tuvieron intentos, como el calendario que se hizo el año pasado, de causar una conciencia, de crear un ruido, pero sigue todo en limbo. Entonces, ella quiere construir un avión de cartón, ponerlo en el Zócalo, frente al Palacio Presidencial, y ella, junto con otras compañeras, posar desnuda, como en un acto de protesta. ¿Ok? ¿Cómo respondes? Pues, imagínate cómo piensa, siendo su marido, posándome desnuda. Lo que pasa es que en México, cualquier cosa que se haga no va a dar resultados. No es como en Estados Unidos, por eso fue la decisión que nos venimos a vivir a Los Ángeles, para tener una vida mejor, obviamente. No preocuparnos de impunidad, de robo, de secuestros, de no poder creer en el gobierno. Y obviamente $50,000 ahorita es... El negocio que nosotros tenemos, que es un restaurante, obviamente $50,000 es muchísimo dinero, ¿no? Es mucho dinero, es que $50,000 es una cantidad fuerte. Esa cantidad que básicamente es, para mí, es tirarla a la basura si decide irse a México para protestar algo que no tiene remedio. Es algo que no... Si estuviéramos en Estados Unidos, a lo mejor sí, pero en México le dan el oído. O sea, no van a escuchar. O sea, que tu postura ante ello es decirle a ella, bueno, pues... Sí, lo que la pueda apoyar, pero... Obviamente, pero no con $50,000. No, $50,000 a lo mejor, pero no. Pero $50,000. O sea, una gran diferencia. Y obviamente ese dinero es para pagar los salarios, las nóminas, la luz, el agua, todo, la renta del restaurante, que obviamente el restaurante no se generan millones de pesos, millones de dólares. Claro. Entonces es algo... Además es un dinero que, por si algo pasa, es como un tipo de emergencia, si algo nos pasa o queremos ir a una familia. No para una protesta de esta índole. Exactamente. Doctora, okay. Si él no me apoya en este momento, ¿quién me va a apoyar? Pero él no dice que no te está... Él te apoya, lo que está haciendo un argumento que tiene mucha lógica y tiene mucha fuerza. O sea, si supiera que tuviera resultados. Dólares. Ustedes están en su restaurante, o sea... Pero es que también ese dinero yo lo trabajé. O sea, ese dinero... del negocio y de la casa ha sido parte de mi trabajo que Mexicana de Aviación me ha dado. Creo que me corresponde esa cantidad de dinero. Yo también invertí. Y si no está dispuesto a ayudarme, quiero divorciarme. Así lo pido. Porque si él no está en este momento tan difícil y fuerte para mí... Pero si te divorcias, entonces te tocaría la mitad de los $50,000. Porque bajo las leyes de divorcio te toca la mitad del caudal matrimonial. Pues, yo necesito que me apoye. Con los $50,000. Siempre he estado con él. Claro. Más que nada, yo lo que pido es que tenga ayuda de un psicólogo, psicóloga, para que ella se dé cuenta que esta situación no valga, o sea, no se va a arreglar. Esto claro. no va a ningún lado. Es nada más desperdiciar el dinero. Mejor quemo el dinero y más la dejamos. Me estás diciendo que estoy loca. ¿Alguien ha traído testigos en el caso? Sí, doctora, yo. Pasemos al testigo de la demandante. Buenas tardes. Hola. ¿Tu primer nombre? Coral. Coral. Bueno, Coral, ¿y tú quién eres? Yo soy el mes de noviembre. Ah, fíjate que cuando miré así, dije, me parece que Coral es conocida. Sí, fue... Tú eres el mes de noviembre. A ver, vamos a buscar... Noviembre y diciembre. Ah, muy bien, noviembre. Muy bien, noviembre. Genial. Fue mi idea el hacer el calendario. Ah, ¿fue tu idea? Fue mi idea. El 2010... cuando nos quedamos sin trabajo, a los 2 meses se me ocurrió la idea de hacerlo. Junté a compañeras sobrecargos e hicimos el calendario en protesta para que nos escucharan,
para que supieran que Mexicana estaba viva, que queríamos trabajar. Son 8,000 personas que no tienen trabajo. Y fue una forma de protesta. Y yo ahorita vengo a ayudar a mi amiga con su idea, que se me hace una idea genial. ¿Te parece? Me parece algo bueno. Es un momento... ¿Qué te costó a ti hacer el calendario? El calendario nos costó como 100,000 pesos. Y todas pusimos, todas invertimos en hacer ese calendario. Pero pudieron recobrar su inversión con la venta del calendario. Con la venta del calendario, claro, sí. Ella no pudiera recobrar sus 50,000 dólares. Sí. De ninguna manera, ¿correcto? Sí. ¿O si pudiera? Sí se puede. ¿Cómo? No. Cuando yo regresé a volar, o sea, afortunadamente, siempre lo apoyé. Y o por sea, eso tú estás contando con que Mexicana va a volver a volar. Por supuesto. Y te van a volver a emplear. Por supuesto. Y de esa manera vas a poder reponer los 50,000 dólares. Así es. Yo sigo en nómina de Mexicana de Aviación, así como todos mis compañeros. No, mejor jugar a la lotería. Okay.